Bueno, pues el ritual de la apagada de fogón se hace cada año en los territorios. En cada territorio se hace para quemar las malas energías, apagar la enfermedad, enfermedades espirituales, enfermedades corporales, enfermedades de las plantas. Se hizo en la Esmeralda, se hace en la Esmeralda. Es con el fin de vivenciar y sentir la vida de nuestro pueblo, cómo caminaron nuestros mayores. Entonces es en esos términos de volver a fortalecer nuestra identidad cultural. Era de esa manera como ellos mantenían el territorio equilibrado, las familias equilibradas. Hemos olvidado el fuego. Ya hoy ya no tenemos el fuego en las casas. El fuego es un espacio muy importante. El fuego nos da vida. El fuego nos cocina los alimentos. El fuego nos anticipa de algunos aspectos negativos o positivos. También están las tulpas, las piedras, que ya están sacralizadas y que también nos están ayudando en esta gran ceremonia. Entonces, ya empieza a hacerse la jigra. Los que tienen las chontas o los mal llamados bastones van a voltear dos veces, pensando uno por el cuerpo de ustedes y la chonta, y la otra pensando por el territorio, porque ustedes son los dolientes del territorio. Es en esos términos de volver a fortalecer nuestra identidad cultural. Decirles que habrán otros eventos que empezarán a practicar, como también está el Secumbuy, está el Año Nuevo, como dicen, está el Saquelo, está la ofrenda o el chaputz que se habla. Todo eso hace parte de nuestra cultura, que todavía está viva y la estamos vivenciando, la estamos sintiendo y se está practicando. Se hace donde después se lleva a una vereda o a un sitio, después de un análisis, cómo están dando las señas, dónde recibe bien. Y este año, pues, nuestros mayores dijeron que fuéramos a visitar allá en la Esmeralda. Terminando el ritual, se mambea con remedio, se echa la candela. Luego a las 2, 3, 4, 5 de la mañana se vuelve a prender otra vez el fuego para ya dar fuerza y energía. Y queda así por 9 días. Allí donde se hace tendrán que hacer una casita, un ranchito. Es como los que les puedo contar.